peleando el 7 de octubre en el Coliseo Rubén Sayas Montañez en Trujillo Alto contra el rival ex olímpico Luis Poroso. Es un buen rival en el sentido de que tiene destreza, fue olímpico. Pudo hacer algo que yo no hice en aficionado, clasificar a una olimpiada no es nada fácil. Él ha tenido varios rivales dentro de la empresa de Torrán que lo han llevado como escalón para medir sus rivales. Entiendo que es lo que quieren hacer conmigo, ver en qué nivel estoy y sé que estoy en un próximo nivel y lo vamos a mostrar. La pelea es en 126 libras, que es pluma, es donde hago campaña desde que inicié mi carrera como boxeador profesional. Y nada, me siento en una excelente condición, el entrenamiento ha sido a la perfección. Y es solamente esperar que dé ese campanazo para demostrar ya lo que estoy hecho. Comienzan a las 7 de la noche, yo soy la pelea estelar, sería la última, vendría subiendo a eso de las 10 y media o 11 de la noche. Pero dicen cita allí temprano para que vean a los nuevos talentos que están subiendo dentro del boxeo rentado en Puerto Rico y apoyen el talento local.